buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a ustedes y, por supuesto, un día más de vida que nos ha regalado el Señor. Y bueno, súper feliz, contenta de poder compartir con ustedes no solamente un día más, sino que también recordarles que el viernes se viene la batalla del doblaje en su nueva modalidad, el Yo Reto, donde participantes que ustedes que están en casita nos han retado a nosotros para venir, para poder hacer el cantante, su artista favorito. Así que bueno, es lo que nos tocó el viernes. ¡Ay, va a estar buenísimo! No se lo puede perder. Y por supuesto, mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. ¿Son no es así, mi Luciano Morán? ¡Luciano! ¡Qué santo! Es que me vamos, está, vamos a me hacer como que si no pasa nada. Me estaba haciendo ojitos con la Meli, ¿verdad, Meli? Ajá, sí. Entonces, con mucha alegría, con mucho amor, recuerden seguirme a través de las redes sociales, arroba la Yolina en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, arroba la Yolina Cero. No es así, Lucho Morán. Ajá, sí, ajá. Bueno, muy buenos días, El Salvador, arrancando en esta mañana de martes. ¿Cómo no? ¿Cómo está usted en su casita? Quiero mandar saludos a todos ustedes que, mire, gracias a Dios, me estaba apoyando mucho ahí, dándole, ¿cómo se llama? Dándole like, repeat a todas retweet. Las cosas que estoy subiendo. Esa gorra es de la Selena. ¿De la Selena? Es la gorra, mire, esta gorra ¿verdad? Tiene historia. Pero bueno, quiero mandar saludos a todos ustedes que... es que tiene historia, hombre, que la compré en un lugar. Es que sabes que lo había comprado para mi hijo, el mayor, porque salió de cantor también, entonces, pero él es cantor así, más funk. Así que bueno, así un saludo para todos ustedes, miren, alegrémonos, hombre. Hoy es martes, casi al ombligo de la semana, se vino fin de semana preparado, yo ya estoy listo. Quiero decirlo, Minimix, prepárate, baby, con esa canción de fondo. Tú y yo, aquí en el escenario, bebé. Y gracias por darle... ¿cómo se llama? Por retarte. Y por retarme, por... Y miren, me siento bien honrado, Minimix, de verdad. Por todo ese cariño que desborda usted ante mi presencia. Está bueno. Sí, está mira, bueno. Luciano, es importante también recordar los hashtags donde te podemos apoyar en Twitter. Tiene que ser yo apoyo a Luciano Morán, hashtag El Salvador, hashtag Big Punta del Este, para que usted también apoye a Luciano, porque también es una de las categorías en redes sociales, así que queremos apoyarte en todo sentido. Y bueno, como estaba haciendo el análisis de que, bueno, se ya es martes, ya casi miércoles, y de repente jueves, y bueno... Miren, se nos pasa tan rápido la semana y el tiempo y así las semanas, los meses y los años, que lo importante en la reflexión que es importante hacer es que, bueno, hay que aprovechar al máximo el tiempo, hay que disfrutar cada día, hay que sentirse felices, hay que sentirse bien y sobre todo hay que estar pendiente a diario de Hola El Salvador y de todas las sorpresas que tenemos preparadas para todas sus, para todos ustedes, todas y todas. Y digo todas también porque es el Día Internacional de la Niña. ¡Eso! Todos lo estamos celebrando, todos nos sentimos niñas, llevamos esa niña interna ahí adentro. Qué bueno que usted amanece con nosotros. Qué lindo despertar, como interna, dice la Gigi, tener esa nueva oportunidad. ¿Qué pasó? Lo siento. No llevo niña interna. No, nosotros, ya que nos aprendieron. De ser mejores personas y bueno, de construir cada día algo diferente en nuestra vida, siendo honestos, siendo no realistas, siendo buenas personas de verdad y sobre todo colaborando, ayudando a los demás, que eso es lo más importante. Yo, como siempre, le quiero dedicar esa alegría, esas ganas de vivir a mi querida Isis hermosa, que ya está en un mejor lugar. A ella le dedico Hola El Salvador de hoy para siempre. ¡Mua! Un beso a mis campechochos, otros los pajaritos del Twitter, que Dios me los bendiga y que tengan un lindo martes. Bueno, buenos días, qué bueno que hace con nosotros. Arrancamos con Hola El Salvador, un día más por el cual darle gracias a Dios. Así que qué bueno que hace con nosotros. Como le digo, siempre buen provecho para quienes desayunan y los que ya están trabajando en este momento, pues a echarle ganas. Miren, este día es bien importante con esto de los derechos de la niña, porque se celebra a nivel internacional eso, y es para decir, todos somos iguales, aquí todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos los mismos derechos, así que nos tenemos que respetar. Es por eso que se conmemora este día, fíjense. Así que, bueno, con este mensaje importantísimo vamos a arrancar con Hola El Salvador. Pero bueno, hay que, ¿cómo les digo? Como siempre con alegría, lo vamos a decir un poco así, pues nos llegó lamentablemente la noticia, pero nosotros lo queremos recordar con mucha alegría a esta nuestra amiga de Hola El Salvador, amiga de todo El Salvador, esta mujer de verdad impresionante con toda su vida llena de alegría, mucho talento, Isis Gallardo, que el día de hoy
ya se encuentra ahí al lado de nuestro Diosito. Así es. Que por ahí, ahí tenemos. Tenemos la familia de Ole El Salvador. Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Isis Gallardo, artista salvadoreña. Deseamos de todo corazón que Dios se ayude a soportar tan grande ausencia. Y así es, que Dios abrace los corazones de su familia. Nosotros como familia de Ole El Salvador lo manifestamos. Había estado días atrás con nosotros también acá, vino a preparar a sus chicas, nos compartía la alegría también. De poder estar esperando ese bebecito que también está sin duda en un mejor lugar. Y bueno, saludos a sus familiares también, a todos sus seguidores que se han estado manifestando, como bien lo dicen, en las redes sociales también. Más adelante se los vamos a sacar en qué dicen las redes sociales de artistas salvadoreños también que les dan el pésame. Y yo digo, ¡qué rico, qué rico, qué rico! Para Isis, porque de verdad, ella siempre mantenía esa sonrisa, esas canas para todos con el gusano. Sí, que en una entrevista ella decía, bueno, ¿y qué voy a hacer si con esa canción la gente me identifica? Bailarlo más. Y disfrutarla también. Bueno, una de las artistas salvadoreñas de mayor trayectoria, más consolidada, que se ganó los corazones, el cariño de tantas personas y que al final, pues sí, es duro decirle adiós a una persona que parte, pero como bien dice Celina, ya estará, confiamos en Dios que estará en una mejor vida. Así es. Fíjate que yo ponía en mi Instagram de que yo siempre la voy a recordar con su papi. Con su papi, quiero mandarle un súper saludo. Ella tenía papitis, también tenía mamitis, abuelitis. Ella era muy de itis, así que bueno, Isis está definitivamente con el Señor, disfrutando y bueno, fuerza y ese confort, ¿verdad? Que solamente Dios puede dar a los familiares. Y bueno, a recordarla con mucho amor, con mucha alegría, como ella era, pues, y con buena música. Y esa era tan divertida. Y mira que por eso es lindo, o sea, que Dios escoja cabal a ese tipo de personas que sin duda todos estamos pendientes de ella, ser una figura pública, ser una buena amiga, Luciano, y que deje eso de decir qué ganas de vivir, así las quiero tener yo también. Exacto, y yo la recuerdo muy bien, también cuando estuvimos platicando, cuando teníamos el programa La Tiendita, bueno, que siempre fue una persona bien altruista y era de reconocerse, era muy dispuesta para ayudar a todos los demás, al prójimo. Y bueno, de parte también de Ole El Salvador y de lo personal, como todo el gremio artístico, queremos unirnos también en oración y con un gran gozo también, para que sabemos que Dios la tiene en su regazo. Así que así ahí es. Estamos. Y glorificamos a Dios porque nos permitió conocerla y por supuesto disfrutar con ella. Usted así también es. Que esté en casita, escríbale. Isabel, ahí puedes tenemos. Para su familia. ¿Tenemos lista ya? Tenemos listo, cabal. La presentación que compartió con nosotros aquí en El Salvador. La última, trae a Sura, ya la yo como, aquí con ella. Como la vamos a recordar siempre, como una gran artista salvadoreña. Así que, Isis. ¡Yay! ¡Isis Barbarria! Siempre cuando viene Isis le pregunto, Isis, ¿trajiste el ventilador? Traje el ventilador. Hoy con aire acondicionado. Trae incorporado el aire acondicionado. Bueno, aquí está Isis Gallardo y sus cocodrilas guapísimas chicas. Miren usted. Un aplauso para las cocodrilitas. Muchas aplaudan, por favor. Bueno, allá está el padre orgulloso de Isis, que vamos a platicar que ahora está más contento que nunca y hay una razón importantísima. Yo quiero entrar con eso, Isis, porque tú ya lo publicaste en tus redes sociales y es importante que las personas lo sepan porque también Isis sigue trabajando, ¿no? Así es, bueno, como tú decías, una noticia que me ha alegrado mucho el corazón y es que voy a ser mamá. ¡Paparria! Los cocodrilos van a ser tíos y están bien contentos, ¿verdad, muchachos? Claro. Mira, cuéntame cómo me perfil. Yo que soy papá de una bebé de 3 años, yo le digo mi bebé todavía. Y aparte de la entrevista que estábamos, bueno, un saludo para Edwin también. ahí que estábamos viendo esa entrevista que fue también, que estábamos compartiendo nosotros, que ella siempre, ahí bueno, estaba el papá en parte de la agrupación y que ella siempre, como dice Georgina, que siempre andaba bien unida con su familia y eso también es bonito, pues, porque aparte de las agrupaciones, aparte que son tus compañeros de trabajo, se vuelven parte de tu familia diaria, que a veces, mejor dicho, en la mayoría de casos, es con la que más tiempo compartís. Mira, pero fíjate por eso que también todo el mundo te llega a querer y de una manera impresionante. Mira, algo importante también decir de Isis, que una mujer trabajadora, decir ya no, siempre que yo me acuerdo, ella trabajaba, andaba bien temprano, tenía la oportunidad de verla, que llegaba bien temprano a arreglarse, sus colochos, los rulos y todo. 12 de la noche, 1 de la mañana, andaba todavía trabajando en la cantada, así que yo creo que hay que recordarla así, súper alegre, súper trabajadora, súper positiva, una mujer que nunca turró la cara ahí a la vida, pero bueno, hoy nos va a cantar desde allá, desde el cielo. Solo con el viejo panzón, con esa canción, creo yo que aturraba la cara. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico!
Hoy sí, ya tenemos entonces a Isis Gallardo. Sí. Cariño, con mucha sonrisa y por supuesto con todo ese amor de la gente en todo el mundo, no solamente en El Salvador, sino que alrededor del mundo. Y nos vamos a ir a una pausa, pero por supuesto dejándole este programa es para ella y para toda su familia, mucha fortaleza y por supuesto toda la familia de El Salvador se siente orgullosa de haber conocido a un artista como Isis Gallardo. Pausa, regresamos. Gigi,
Bueno, vamos a pasar ahora a las redes sociales. ¿Qué es lo que dicen las redes sociales esta mañana? Recuerde, si usted tiene alguna información que quiere compartir con nosotros, algún cumpleañero, lo que usted quiera, dónde está, qué está comiendo, lo puede hacer a través de nuestra fanpage de Hola El Salvador y nosotros nos vamos a encargar de que salga aquí en la pantalla para que estemos conectados usted y nosotros, nosotros y ustedes. Más adelante tenemos también los virales, las 5 cosas que pasan en el mundo que usted no se puede perder. Toda la información la tenemos acá en la pantalla. Veamos cómo comenzamos. Miren, ahí está, bueno, el comunicado oficial que hizo Eventos Premier a todos nuestros amigos, compañeros y medios de comunicación. Quiero informarles con profundo pesar que nuestra amada y admirada Isis Gallardo, hoy martes por la madrugada, ha fallecido. Desde ahora, todo su talento, carisma y su amor hacia nosotros estará presente en el cielo, justo lugar donde ella merece estar y donde Dios la ha llamado. Agradezco todas las muestras de cariño y buenos deseos que todos ustedes nos dieron en su padecimiento. Daremos a conocer más detalles sobre sus cortejos fúnebres por este medio. Así que hay que estar muy pendientes por si usted desea acompañarlo. Ahí la teníamos a ella que hizo en un viaje también, en una de sus vacaciones, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25 y 26, atentamente Osvaldo González y familias de Eventos Premier. Y así muchos artistas también, como decíamos, han puesto su pésame, han puesto su manera de recordarle. Esta es la que les comentaba Georgina, que hablaba de que la va a recordar siempre al lado de su papi, y pone: así te voy a recordar, tú y tu inseparable papi, cómo olvidarte si siempre lo hiciste todo con humor, alegría y amor. Y pues sigue también las condolencias de Georgina, y ahí está con su papá, que siempre andaba también en el grupo, en los departamentos donde salía y demás. Por supuesto que contaba con este gran apoyo, un apoyo incondicional. Julio Serna, que es del grupo Crash, también ponía: una estrella más en el cielo que iluminará nuestros corazones, hasta siempre, amiga, colega, artista, mujer ejemplar y guerrera. Cuando uno pone mucho las A, las O, la I, es cuando uno lo grita, cuando uno lo dice con euforia. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender aquí mi querido Julio: guerrera. Así que ahí le está diciendo a Isis, y pues bueno, pone la fotografía que a él, por supuesto, más le gusta. Carlos Ruano también, que recordemos que es un artista nacional y que hace unos meses también atrás perdió a su papi también con esta misma situación, se manifiesta también y dice: Carlos Rano, gracias por todo. Y sí, sí, él estaba siempre pendiente también, y me decía: Chanta, no lo puedo creer que esté así. Cuando Isis estaba enfermita, siempre estuvo pendiente, y bueno, ahí está también diciendo: aquí estamos. Patricio Navas también, que es del medio, pone: a todos nuestros amigos, compañeros y medios de comunicación, quiero informarles, ahí está el comunicado también que ponía Osvaldo, él pues le da repost en Instagram también: Isis Gallardo 1983-2016, y es la fotografía también de Isis, que es de las últimas que ella también ponía en sus redes sociales también. Y como bueno, nosotros iniciamos el programa también recordándola con esa alegría, con la presentación que tuvo por acá, cuando ella nos contaba que iba a ser mamá, ese sueño que tanto anhelaba. Rapidito, y Cookie Galletas, bueno, ellos dicen también: nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de la cantante salvadoreña Isis Gallardo tras su fallecimiento. Y también la recuerda pues con ese traje también tan colorico y con ese sombrero también cuando Isis daba en sus presentaciones y que nos hacía bailar, cantar con esa gran euforia a todos. Y qué bonito recordarla, definitivamente, qué lindo que va a vivir siempre en nuestros corazones. Mi querido Chef Arévalo, también me tomé la tarea de copiarle sus condolencias, dice, para la familia artística ante el fallecimiento de nuestra querida amiga Isis. Ella fue de las primeras personas que conocí cuando entré al programa y desde siempre tuvo una sonrisa cálida. Y ese día cocinó con mi querido Frank. Y sinceras para mí, dice: estoy seguro que ella está bien ahora. Paz a su tumba y fortaleza a su familia. Esto fue alrededor de cuando estaba María Fernanda Badío acá con nosotros también, no recuerdo el año, 2000, que por ahí es el chef que me sople, pero también cocinó. Y bueno, Tony, él es un maquillista, ahora él radica en Nueva York y es otra de las personas que también ha estado muy, muy pendiente, muy impactado con la noticia. Yo le digo: te abrazo en la distancia, de verdad, porque es
la quiere muchísimo, la ponía un post cada día también y le pone hasta siempre, hermanita, descansa en paz. Y Tony fue también de los que, como les decía, estuvo muy, muy al pendiente y todos, definitivamente todos. Y es que por eso Dios no se equivoca. Entonces usa a esas personas para que todos aprendamos, para que todos tomemos una lección y nos mantengamos pendientes. Y como les decía, más adelante también vamos a tener toda la información si usted quiere acompañar a la familia. Vamos a pasar ahora a un viral. A este chico, mire, la anestesia le jugó una mala pasada, a tal grado que al perder un poco la noción de lo que estaba hablando, lo más importante que no pasó a más, dice esto, y dejó un divertido momento. Vamos a verlo. En esta escena vemos a su mamá, vemos al chico que está hablando de Lincoln, que es su mascota, pero él, no sé si viene de una cirugía o qué, porque lo que está es evidentemente perdido, se está como, ¿cómo se dice? Desvariándose, es la palabra, no lo sé, porque ha tenido una anestesia, o sea, le han puesto en su cuerpo una sustancia que obviamente lo hace a él, como decimos a lo buen salvadoreño, hablar locura. Miren, yo he estado en esa situación dos veces, yo solo me acuerdo que el doctor me dice, cuente hasta 10, 1, 2, ya me estoy durmiendo, vea doctor. Ya no recuerdo nada. Y lo que están haciendo ahí pues causa gracia y le dice a la mamá incluso, creo que quiero a Lincoln, o sea, a la mascota o al perrito, más que a ti. Hoy que ya está bien, lo ha de ver el video y le ha de dar risa de todo lo que uno puede. Cállate, Freddy, hoy no puedo gritar, me arde tanto la garganta que hoy no te voy a gritar. Continuamos con más de Hola El Salvador, tenemos también para que usted se entere qué es lo que pasa en el mundo, también les decía, las 5 notas más importantes, veamos. ¡Va! Y las salvadoreñas, dice la Gigi, ¿con cuánto porcentaje se queda? Bueno, vamos ahora, Freddy, ¿are you speaking English? Yes, are you sure? Why that? Vamos a venir, te necesito. Miren, vamos a pasar ahora con un video bastante divertido, por eso le pregunto a Freddy si puede hablar inglés para que ayude en la parte de la traducción. Vamos a pasar a un video de un monito que va con un perrito y van a ver ustedes hasta dónde llega la travesía, la aventura que estos están viviendo. La vamos a compartir con todos ustedes, veámoslo. O sea, el perrito dijo como que me sigo preparando, pero lo habló con tanta fuerza que lo logró. Y al final le dijo, eres increíble, lo lograste, hurra, hurra. Y ya fueron por... No sale cuando se convirtió en el monito, no sale. No voy a repetir lo que dijo Freddy. No voy a repetir lo que dijo Henry. Freddy, ay Dios mío, qué horror. Bueno, eso es lo que teníamos en las redes sociales para todos ustedes. Si usted tiene algún viral que le llame mucho la atención, mucha risa y lo quiere compartir con nosotros, estos son partes de ellos, así que hágalo usted. Miren, no se les olvide la batalla del doblaje. Este viernes tenemos ya retos. Les adelanto un poco, aunque ya lo hicimos. Luciano Morán tiene un reto desde la ciudad morena de Santín, Santana querida. Lo ha retado Menemex. Así que, ¿puedo decir a quién vas a hacer ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya pues! ¡Kina África! Aplausos por favor para Yago, todavía lo andan buscando ahí en su memoria. Ah, todavía lo están buscando, vea, Luciano Morán, viene Minimix también, viene Georgina Cisnero. ¿Con cuál vas a hacer al final, mi querida Gigi? Donna Summer era, o era I Will Survive. Gloria Gaynor, viene Lady, no hombre, qué artistazos vamos a tener, viene Lady Gaga también y vienen unos cuerazos, pero mira Luciano, unos cuerpazos que llegan a Hola El Salvador el día viernes, pero no quisiera yo contarles pues para que ustedes mantengan la expectativa, pero viene Alejandra Guzmán con Beatriz Luengo con Quítatelo, oh, oh, no hombre, no se lo pueden perder, todo esto es una batalla del doblaje, así que si usted quiere retarnos, quiere retar a Lore, quiere retar a Edwin, quiere retar a Freddy, o no, a Henry, a bueno, a Freddy también, ¿ah? A Henry Urbina, quiere retarnos, estamos para servirle, aquí usted dice, miren, soy rana y nosotros saltamos con nuestro papel, con el lip-sync de los artistas, así que gracias de verdad por participar con todos nosotros, seguimos con más de Hola El Salvador. El Salvador, estamos gozando el máximo de este martes y a usted le invitamos a que esté pendiente de la siguiente nota porque le vamos a compartir algunos tips de belleza especializados para mujeres que están luchando contra el cáncer de mama. Veamos a continuación. Octubre es el mes internacional de la sensibilización del cáncer de mama y no podíamos dejar que pasara sin homenajear a aquellas mujeres que han sufrido o sufren esta enfermedad.
Ellas lo saben mejor que nadie. Cuando se tiene cáncer, mirarse al espejo es un verdadero acto de valentía. Y es que no es nada fácil reconocerte en un reflejo enfermo y distorsionado. Pero esta situación tiene una solución. Con un poco de esmero, tu espejo podrá devolverte una imagen más reconfortable. Y si te ves mejor, podrás sentirte mejor. Estos son los mejores tips de belleza para las mujeres con cáncer. Cejas bonitas. Llevar las cejas bien finas por elección puede resultar una elección muy acertada. Pero hacerlo por no tener más remedio no te sentará muy bien. Incluso puede alterar cómo se ve la forma de tu rostro. Por estos motivos te recomendamos que acudas a una sombra de ojos una o dos tonos más clara que el color de tus cejas. Ella te permitirá engrosarlas y hacer que te veas más saludable. Pestañas voluminosas. Uno de los rasgos más eficientes en agudizar una apariencia enferma es la total ausencia de pestañas. Esta hace sobre todo que tu mirada pierda intensidad, pero puedes recuperarla. Solo tienes que embellecer tus ojos con la ayuda de un buen delineador con el que podrás hacer maravillas. Corrector de ojeras. Las ojeras son una consecuencia casi intrínseca de la quimioterapia, y es que esta genera mucho malestar y suele terminar por afectar la calidad del sueño. Por tanto, mientras no puedas deshacerte de ellas por completo, tápalas con un corrector de ojeras. Este te proporcionará un aspecto más fresco y descansado. Crema humectante. Devuélvele a tu piel la humedad que la quimioterapia le ha robado. Puedes hacerlo con una crema humectante orgánica o suave. Estas son las mejores elecciones para tu piel sensible. Procura también que la crema que vayas a comprar contenga protector solar. Esta medida es indispensable para devolverle la salud a tu piel. Labios vivos. Unos labios pálidos y secos no ayudarán mucho a mejorar tu apariencia, pero unos vivos y brillantes sí. Así que regálales un poco de vida a tus labios y cuídalos con un bálsamo labial. Este mejorará su salud y realzará el color natural de tu boca. Como yo es amante del séptimo arte, usted tiene que llamar ya al 2560-1277 para ganarse pases, porque tenemos exclusiva premier para Hola El Salvador esta noche para poder disfrutar de esta película El Abogado del Mal, interpretada por Keanu Reeves. Márqueme 2560-1277 y así de fácil usted se va junto con toda su familia a disfrutar de esta gran película, que es un ahí thriller que tiene que ver con mucho acción legal y demás. Ahí estábamos presentándole en otras oportunidades el avance y está súper chido. Es uno de los actores más consolidados del tema del espectáculo. Así que bueno, veamos el tráiler y después regresamos. Miren, 2560-1277, ¿quién fue la persona que realizó este crimen? Bueno, no lo sabemos, pero el abogado está tratando de defender a alguien que supuestamente todo lo indica que él lo hizo. Al final no sabemos si no lo vamos a descubrir sino hasta el final de la película. Así que bueno, les contamos, la premiere es este martes 11 de octubre a las 7 de la noche. Edgardo ya nos ha llamado. ¿Qué tal, Edgardo? Buenos días. Hola, hola. Edgardo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, usted, viendo el programa de Hola El Salvador. Me encanta. ¿Cuántos pases desea para ir a ver la película? ¿Son pases dobles? Dobles. Sí, son... Unos tres. ¿Tres pases dobles? Sí. Ok. Bueno, tenemos un pase doble disponible para usted, ¿ok? Ok. Para que usted vaya junto con su querida esposa o con su novia. Eso, gracias. Ok, muchas gracias por llamarnos. Ahora bien, márquenos 2560-1277 para que usted también pueda llevarse su pase doble y disfrute junto con Hola El Salvador de esta exclusiva de la película más reciente de Keanu Reeves, donde también podemos observar a Renée Zellweger, una de las ganadoras del Oscar de la Academia también, interpretando a otra de las principales protagonistas. Glenda García también nos está llamando en estos momentos. Buenos días, Glenda. Días. Hola, buenos días. ¿Desea usted, me imagino, ir a ver la película El Abogado del Mal? Sí. Eso, muy bien. Bueno, ya tiene gratis su pase doble para poder disfrutar de esta gran película junto con todos los televidentes de Hola El Salvador. Recordarles a todos ustedes que la premiere es hoy a las 7 de la noche en Cinépolis Multiplaza. Hoy a las 7 de la noche. Así que bueno, esté pendientes de nuestras redes sociales para poderles decir cómo pueden obtener y venir a recoger sus pases aquí a las instalaciones de Canal 12. Recuerda que estamos de 2 a 5 de la tarde en horas de oficina, obviamente, para que usted venga, traiga su número de DUI o su documento único de identidad
identidad para poderle hacer efectivo la entrega de su premio y de su pase. Y disfrutemos todos entonces de esta gran película junto con Hola El Salvador. Nosotros continuamos con más y pasamos con nuestro querido Henry. Bueno, estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, para concientizar a aquellas mujeres que se vayan a hacer el examen, que es tan importante. Y fíjense que si a nosotros no nos cree, le traemos un testimonio de vida, una mujer que ha luchado, ha sido fuerte y hoy puede decirle a usted, mire, preocúpese por su salud. Ella es Sonia Aparicio, sobreviviente de cáncer. Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Thank you. Gracias, es que muy le ponemos amable. Sus títulos aquí a las cosas. Por favor, ay, usted tiene algo importantísimo también que muy decir. Importante, claro que sí. Muchísimas gracias. Antes de hablarle de mi experiencia con el cáncer, quiero mandarle un gran abrazo a mi mamá, a mi madrecita, a mamá Emma, como le dicen cariñosamente todos sus nietas. Hola, mamá Emma. Muchas felicidades, mamá, que Dios me la guarde, que me la cuide por muchísimos años más. La queremos muchísimo y que pase un lindo día. ¿Le podemos bailar si usted quiere? También, sí, no, sí, por supuesto. Ay, al final aquí todos. Vamos a bailar con toda la canción, ay, no, los ponemos a los gracias. Cumpleaños. Ok, perfecto. Hasta gracias. San Miguel. Sí, hasta San Miguel, mamá, un fuerte abrazo. Perfecto. Besos y abrazos. Sonia, ahora entramos en el tema, tal vez esa alegría que en este momento tiene, en algún momento pues llegó y dijo, pues no tanto se ve afectada por esta noticia. ¿Cómo recibió esa noticia? Así es, realmente esa noticia lo devasta a uno por un momento, por la incertidumbre, porque uno no sabe ¿qué va a suceder? Uno no sabe en qué grado tiene el cáncer. Entonces, sí, me comencé a sentir mi pelotita, a palparme una pelotita en mi pecho izquierdo. Y coincidió que tenía unos cuantos meses que había dejado de darle pecho a mi hijo, que tenía año y medio más o menos en ese momento que a mí me diagnosticaron. Ahora ya es un muchacho de 14 años. Pero cuando me comencé a sentir esa pelotita, uno de repente como que la crían con aquello que la leche se cristaliza. Eso le iba a decir. Sí, cuando uno deja de dar pecho que la leche se cristaliza. Sí. Pues creo que eso ya no es muy cierto, ¿verdad? Entonces, si nos sentimos algo, hay que ir al médico. Entonces, yo fui a mi control y aparte también íbamos con mi esposo porque ya estábamos queriendo ver si teníamos otro bebé. Y en esa estábamos, como quien dice, buscando la vida, un miembro más en la familia. Cuando pues me encontraron la pelotita, me mandaron a hacerme los exámenes y desde que me hicieron mi ultrasonografía de mama, noté preocupación en la cara de la persona que me lo estaba haciendo. Cuando fui a traer resultados ya no quise ir sola, le pedí a mi esposo que me acompañara y fue porque al abrir el examen, yo vi en la parte de abajo que decía amplia posibilidad de una lesión maligna, que recomendaban biopsia. Y ahí comencé ya con mi preocupación, con mi aflicción, a llorar. Obviamente tenía a mi hijo súper pequeño, sí. Entonces para mí él era mi mayor preocupación, ¿no? Entonces fuimos al médico y él lo confirmó, miren, sí le han puesto lesión maligna, esto es cáncer o podría ser cáncer, hay que operar. Me extirparon el tumor al siguiente día y después de extirpármelo hubo que esperar un periodo como de unos 3-4 días a que esté la biopsia. Pero sí, a mi esposo le dijeron, no, mire, es el 99% que este es cáncer. Los médicos reconocen la consistencia, el color y todo. La apariencia, digamos, del tumor, las características del tumor que me habían extirpado, dijeron, esto es cáncer. Pues lastimosamente así fue. 8 días después de esa primera cirugía, me hicieron una segunda cirugía para hacerme lo que le llaman los médicos, una mastectomía radical, es decir, me cortaron todo mi pecho y sacaron parte de mis ganglios para examinarlos y ver cómo, qué tan avanzado estaba el cáncer. Gracias a Dios estaba en una fase 2. Ellos tienen hasta porcentajes, hasta estadísticas que dicen 70% posibilidad de vida, 30% de posibilidades que no lo logre, ¿vea? Gracias a Dios, 12 años después aquí estoy todavía, después de pasar por ese proceso
tan difícil, las quimioterapias. Vinieron 6 quimios, vinieron 25 radiaciones. Vino esa parte difícil de la apariencia de uno, nuestro físico, verme, digamos, mutilada solo con un pecho, verme sin nada de cabello, con mi cara pálida, casi que blanca, gorda, inmensa, por tanto esteroide y tanto medicamento que tuvieron que inyectarme, porque además de eso, en mi primer quimioterapia presenté una reacción alérgica al medicamento de la quimio. Entonces era un gran riesgo. El médico buscó muchas otras opciones de medicamentos que no provocaran tantas reacciones. Gracias a Dios le encontró, pero para todo eso, él tenía que prepararme con muchos esteroides, con muchos antialérgicos, previo a la quimio y después de la quimio. Y durante el proceso de quimio, después de cada medicamento, él me ponía un suero para lavarme venas, un suero que llevaba esteroides, un suero que llevaba antialérgico, porque me dio un choque anafiláctico que casi que un paro respiratorio, ¿no? Como dice el médico, por lo que es el grosor de un cabellito, no te moriste en el momento. Entonces, fue otro susto grande, pues, y la aflicción de que voy a poder hacerme las quimios o no voy a poder. Necesito las quimios para tener un poco más de posibilidad de vida, ¿no? Pero gracias a Dios lo logré. Gracias a Dios pasé ese proceso. El día de ayer, y lo hemos compartido, tuvimos también, seguramente identifica a Ilse también, sí, a Ilse, un testimonio, una guerrera. Y gracias. Hablaba también de eso que a nosotros nos ha dejado impactados, de esa actitud, de esa sonrisa, de decir sí se puede. Cuando usted habla de todos estos cambios que usted atravesaba también, lo del cabello, el subir de peso también, siempre mantenía también esas ganas, esa fe de decir pase lo que pase, Dios está aquí, pase lo que pase, aquí está mi familia. ¿Cómo era su trabajar día a día? Porque pasábamos un video también de trabajar con el maquillaje, que decían era como su peluca, era como lo lindo. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo trabajaba usted consigo misma? Bueno, yo antes que todo fui a que me enseñaran a delinearme bien la ceja, ¿no? Para poder dibujármela con lápiz. Al caérseme las pestañas, mantenía los ojos inflamados y rojos, la orilla, los párpados. Entonces igual me los delineaba mucho y aprendí a maquillarme mucho ¿no? Y usaba aretes grandes, argollas. Para llamar la atención. Para verme diferente, ¿no? Entonces, porque en una ocasión fui sin peluca y sin nada a traer a mis sobrinitas. Estaban un poco pequeñas a la escuela y unas niñas se paseaban así en la malla metálica hasta que una se animó y me preguntó, ¿y usted qué es? Yo me dije, ¿por qué? ¿Es hombre o es mujer? Entonces yo les dije, soy mujer, lo que pasa es que tengo una enfermedad que ha hecho que se me caiga mi cabello. Entonces, para evitar dando explicaciones, procuraba andar siempre maquillada y arreglada. En San Miguel, que era donde pasaba mi recuperación de quimioterapias, aunque vivo acá, pues el calor no me permitía andar mucho con pelucas. Entonces, andaba así. No me daba pena andar sin cabello. Realmente, si alguien se me quedaba viendo, pues hubo veces que me le acerqué a la gente y le dije, es que fíjese que estoy con quimio, por eso no ando cabello. Porque hay gente curiosa que como que de repente no entiende y lo veía uno como raro, ¿no? Pero conté mucho con el apoyo de mi familia, que me decían, no, así andas, así te ves bien. Entonces, al único que no le gustaba era mi esposo, cuando andaba con él andaba con peluca, de lo contrario andaba sin peluca. Sonia, usted lo ha dicho ahorita, lo de la familia, qué tan importante ha sido el apoyo de su familia hacia usted, que me imagino que también muchas personas que en este momento están pasando este proceso de recuperación, de esta batalla contra el cáncer, ¿cómo juega el papel de la familia positivamente? Y bueno, hay también casos duros donde la familia también no apoya. Pero en su caso, ¿cómo ha sido ese apoyo de la familia? No, en mi caso, mi familia se volcó a darme el apoyo. Se enfocó 100% en mí. Una de mi hermana que vive en Estados Unidos se vino a cuidarme. Se estuvo 4 meses conmigo, dejó todo. Se trajo a sus hijos, dejó su trabajo y se estuvo 4 meses conmigo cuidándome, sí. Y otra se venía de San Miguel y se estaba conmigo ayudándome con mi hijo. Porque él obviamente demandaba atención, me pedía que lo cargara. Yo no podía por mi cirugía. Entonces toda la familia se vino. Hubo primos que hicieron colectas para ayudarme económicamente, porque quieras o no, eso implica mucho gasto. La alimentación tiene que ser
diferente, más saludable, más sana, para poder mantener la hemoglobina alta, para que no bajen mucho las defensas. Entonces hacían colectas algunos primos y me mandaban el dinero. Entonces sí, gracias a Dios gocé del apoyo al 100% de mi familia, tanto de la familia cercana, mis padres, mis hermanas, mis cuñados, como de los primos, ¿no? Los que están por allá, en lejanos, como decimos, ¿verdad? Ellos también me apoyaban mucho. Mis sobrinitas estaban todo el tiempo conmigo, decían que yo era su bolita de cristal y me agarraban la cabeza cuando me la veían chelita. Sonia, hay algo que tú lo mencionaste, que tu esposo le impactaba no verte sin cabello y que no le gustaba, pero no es algo que lo podemos culpar en este caso, porque es un shock, porque son uno solo. Y como uno solo, fue impresionante ver a la mujer, a la mamá de su hijo, con cáncer. Es bien difícil asimilarlo como familia. ¿Cómo lo tomó él? Que es la persona más, o sea, el papá de tu hijo, sí, el amor de tu vida, la persona que se levanta contigo. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo pues, fue su proceso también? Él fue bastante fuerte realmente, porque antes de que a mí me dijeran usted tiene cáncer, él ya lo sabía. Yo solo lo veía a él que lloraba y que iba a la iglesia, al Santísimo, a rezar mucho. Yo, algo sabe que no me lo ha dicho. No, solo le pido a Dios porque esté bien. Okay. Pero luego él se dedicó y me apoyó, pero como jamás lo esperé. Realmente ha sido un ángel en mi vida, porque sí le afectaba, pero él decía que era porque la demás gente se me quedaba viendo. Y a él le molestaba. Quizás que claro, la gente me veía como raro, ¿no? Pero me apoyó exageradamente, no solo en la parte emocional, psicológica, en la parte económica. Dijo, si hay necesidad de vender todo, lo vendemos, pero este cáncer lo vamos a vencer como sea, ¿no? Entonces, siempre estuvo conmigo, gracias a Dios. Siempre estuvo ahí a la par, me llevaba las quimios, me acompañaba, estaba ahí conmigo, estaba pendiente del niño y de todo. Entonces, sí, realmente fue un ángel en mi vida y sigue siendo, pues, porque me sigue acompañando en este proceso, pues, que ya, gracias a Dios, hemos logrado salir ya 12 años en familia. Sonia, a pesar del apoyo, bueno, sabemos que es muy importante de la pareja, de claro, los familiares, claro, de los amigos, quienes están cerca, pero hay momentos de soledad, sí, hay momentos que son duros. Sí. ¿Cuál fue el momento más duro? Y lo digo para aquellas personas que están pasando en este momento o aquellas personas que se van a afrontar, para saber qué fue y cómo Sonia se programó en decir, voy a salir adelante. Sí, realmente en ese proceso hay momentos muy duros, como tú dices. Creo que uno fue cuando me dieron la noticia, pero ahí como que todavía no me caí el 20. Pero uno de los momentos que a mí me impactó muchísimo fue verme a un espejo la primera vez que me vi solo con un pecho. Para mí eso fue, y siempre decía, según yo no estaba preocupada por mi aspecto físico, pero sí fue impactante verme ante un espejo la primera vez que me vi solo con un pecho. Realmente eso para mí fue duro. Pero comencé como a terapiarme y dije, bueno, eso no importa, gracias a Dios estoy viva. Ya los médicos me habían explicado bien todo el proceso, lo que se iba a hacer. Yo dije, yo me tomo la mano de Dios y me resigné a lo que Dios dispusiera, porque en esto uno tiene que dejarse en las manos de Dios y resignarse a su voluntad. Yo dije, Señor, por algo me lo has dado. Y gracias a Dios no fue una de mis hermanas, sí, no fue una de mis hermanas, porque no me gustaría verlas así como yo estoy. Soy yo y voy a salir adelante. Y ahí comencé a terapiarme. Luego viene ese momento en que uno termina todo el proceso y ya todo el mundo retoma su vida como a la normalidad y quieren que uno también vuelva a retomar su vida. Entonces lo van soltando, y ahí fue donde entré por un tiempo en depresión, porque me sentí sola, no me sentía una mujer completa, me sentía mal conmigo misma. Pero igualmente seguí, no tuve apoyo psicológico, sino que solita me ponía, bueno, no, me voy a arreglar, me voy a ver bien. Y el hecho de que por ahí un compañero de trabajo, una amiga, mira qué bonita te ves, mira esto, eso le ayuda a uno emocional y psicológicamente. Entonces eso me levantaba.
y fui superando también esa crisis de verme, de sentirme mal, de creer que mi esposo ya no iba a estar conmigo, porque ¿quién va a querer estar con una mujer solo con un pecho y así como me miraba? Pero poco a poco fui superando esa parte también, y después ya lo tomaba a broma. Yo decía, bueno, me veo como carro chocado, les decía a veces. O sea, para mí era porque había que sacar algo bueno de todo lo negativo, y ¿no? Claro, que la gente no se enfocara en otra cosa. Me imagino que también tomarlo desde la actitud positiva o de la comicidad, creo que levantaba un poco el ánimo, sí, en lugar de decir del lado negativo, así, ¿verdad? Es, eso era mi idea. Ahora que usted ya ha superado esta situación, ¿qué cosas ha tomado como cambios en su vida para poder llevar ese estilo de vida más saludable? Cosas que quizás a lo mejor no tenía en cuenta en el pasado, pero que ahora sí son de su diario vivir para tener ese estilo de vida más saludable. Claro, primero procuro no estresarme mucho, aunque es difícil, pero procuro llevar la vida un poco más Marta, tranquila. Marta, me dicen así. Sí, solo con ese tráfico que encontré ahora antes de venir, con estrés de locos. Pero me alimento más sanamente, realmente como, digamos, muchas vegetales, muchas ensaladas. Procuro no comer grasas. Y trato de alimentarme sanamente. Procura también. Procuro no comer dulces, aunque dejo una ensalada por un postre. pero yo trato de no hacerlo, ¿no? Aunque a veces no puedo. Pero sí, procuro alimentarme mejor realmente. Y sobre todo vivo el día a día. Eso, vivo el día a día realmente. Que cuando se esté en este proceso y cuando se sienta a buscar, como decimos, adentro y a ver en nuestro corazón, a lo mejor cosas que tenemos ahí, algún resentimiento que llevamos, eso, sí, o decir, ¿por qué Dios está tratando conmigo? ¿Qué querés conmigo? Y demás. En ese momento de estar ahí también es como que sale con otra actitud, o sea, hoy por hoy a lo que usted llama de decir, de vivir el día a día, es de hacer las cosas bien, ¿cómo se dice? Compartir con las demás personas también eso, porque uno no sabe en qué momento nos vamos a enfrentar a una dura tarea y cómo debe de estar nuestro corazón preparado en ese momento. Así es, no, hay que disfrutar el momento, disfrutar lo que tenemos, mucho o poco, disfrutar de los seres queridos. Me dediqué a disfrutar de mi hijo. Estaba bebé. Y eso le iba a decir, que le sigue interrumpiendo, eso le iba a decir, ahora que ya tiene esa criaturita hermosa en la adolescencia, 14. También, ¿cómo ya los hijos comparten con nosotros, se entienden? Entonces también hubo un momento ya en el que se sentó con él a decirle, si no te cargué chiquito, fue por este y esto también. ¿Cómo lo ha compartido? Realmente, porque al final él tiene una mamá guerrera. Sí, claro, no, realmente a él afectó, aunque tenía 2 años, a él le afectó, y se lo comentaba un poco antes a Luciano, a él le afectó mucho, ¿sí? Él se apegó mucho a mí. Entonces, según el psicólogo, dice que tiene como un sentimiento de pérdida, porque él veía que su mamá anochecía en la casa, pero no amanecía, ¿no? Y cuando no amanecía era porque andaba en quimios, y pasaba como una semana acostada, sin ánimos de nada. Sí, entonces, pues a él le afectaba, aunque no lo entendía, pero sí le afectaba, ¿no? El hecho que su mamá no lo podía andar cargando, y eso fue así como por año y medio. Entonces, pues sí le afectó mucho, pero ahora sí le platico, y él entendió, vea. Todavía sigue muy apegado, ajá, a mí, pero creo que es normal en los varoncitos, no sé. Disfrútenlo. Yo antes de que me busque una novia, vea, yo la disfruto. Después que es único. Miren, otra cosa más. ¿Cuándo y cómo llegó la noticia en donde le dijeron, Sonia, usted es una sobreviviente al cáncer, ha logrado sobrellevar esa enfermedad, ya la venció? Esa noticia aún no me la dan. Lo que sucede es, hasta donde yo entiendo, con el cáncer no hay un examen que te diga, ¿estás libre? No. Uno dice, estoy sobreviviendo y estoy sana por fe. Por la fe que uno tiene en que Dios ha hecho la obra realmente. Pero se vive muchos años con incertidumbre. Y una incertidumbre que uno va al médico a sus chequeos, y yo iba con frío nervioso. Yo temblaba cada vez que me iban a hacer un examen, y cuando iba donde el oncólogo a que me diera el resultado, yo temblaba. Y yo lo primero que llegaba, ni lo saludaba, y decía, doctor, ¿cómo estoy? Tranquila, me dice. Entonces él lo abría con una paciencia, y yo que me moría. Entonces, no, todo bien. Y yo salía de esa clínica con ganas de celebrar, con ganas de gritar, de reír.
porque se vive con esa incertidumbre por muchos años. Poco a poco, a medida van pasando los años, uno va entendiendo que y bueno, eso va quedando atrás, ¿no? Que Dios le va dando a uno más, más días de vida, te los va regalando. El día a día. Y entonces sí, ahí es donde se vive el día a día. Exacto. Y me dejé de preocupar por eso. Y lo mismo le estaba diciendo a mi hermana, que el año pasado por estos días, ella también estuvo en su lucha. Entonces, gracias a Dios, ya digamos, yo confío en Dios que ya la superó, que ya está bien. Sonia, de verdad, impactados con su testimonio de lucha día con día, yo creo que ese también es el llamado que tú le puedes hacer a todas estas personas que están luchando con esta enfermedad, de que es cierto, somos seres humanos, todos nos afanamos por el mañana, por pensar y soñar con lo que nos depara el futuro, pero en realidad estamos en el hoy, en este momento, y es lo que tenemos que aprender a disfrutar todos los días de nuestra vida. Lo decía ahora en la mañana con nuestra productora, con Xiomara, de que si Dios, Él quisiera llevarnos, basta con Él cerrarnos los ojos un día en la madrugada y ya no vamos a estar aquí. Entonces yo creo que yo quisiera que con tus palabras, antes ya para despedirnos, le mandaras un mensaje a todas esas personas que tienen y no tienen cáncer, pero para que vivan cada día como lo tienen que vivir. Claro que sí. Realmente no es malo preocuparse por el mañana, pero no dejemos de vivir el hoy, porque es lo que importa, como dice Luciano. El mañana es muy incierto, entonces disfrutemos el día a día, disfrutemos de lo que Dios nos regala, disfrutemos de nuestros hijos, de nuestros padres, de todo lo que tengamos, ¿no? Y demos gracias a Dios también por lo que no tenemos, porque Dios sabe por qué no nos lo da. Entonces disfrutemos ese día a día. Cuidemos nuestra salud, es importantísimo. Ayer hablaba con una muchacha y me dijo, yo me siento algo pero tengo miedo. Y le digo, el hecho que tenga miedo no significa que no le va a dar cáncer. El hecho que tenga miedo no significa que si algo hay ahí, se va a ir. Usted tiene que ir al médico y asegurarse. Entonces, no tenemos que sentir ese temor que no voy al médico porque me va a dar una mala noticia. No, tenemos que ir porque en la detección temprana puede estar la diferencia en la vida de uno. Entonces, no nos preocupemos por cosas que no podemos arreglar en este día. Si Dios sabe cómo lleva nuestras vidas y vamos a vivir el día a día sin preocuparnos del mañana, porque realmente no sabemos si vamos a estar ahí para disfrutarlo. Mil gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bendiciones, nos quedamos nosotros con ese mensaje maravilloso y mañana tenemos otro testimonio más. Gracias. Continuamos con más sobre El Salvador. Gracias a ustedes. Continuamos con Hola El Salvador. Miren, qué bonito, definitivamente ese testimonio de vida va a marcar muchos corazones, muchas mentalidades. Y recuerde que RSM, por supuesto, apoyando esta lucha contra el cáncer de mama. Pero bueno, rápidamente les queremos mostrar también cómo utilizar las prendas metálicas. Muchas veces pensamos las mujeres que son difíciles de combinar. Es por eso que aquí en Hola El Salvador te traemos increíbles opciones. Veamos. El estilo metálico está super in esta temporada, desde accesorios hasta maquillaje. Todo tiene ese metallic glow. Dale una oportunidad y verás lo bien que se ve. La tendencia metálica está a todo furor. Por lo general estamos acostumbradas a agregarle brillo a nuestro outfit únicamente con accesorios. Hoy por hoy puedes agregarle ese metallic pop a cualquier prenda que decidas. Zapatos, vestidos, pantalones, bolsas y básicamente todo tiene brillo. Durante New York y London Fashion Week, hemos sido testigos de que algunas de las marcas más reconocidas han confiado y apostado por esta tendencia para sus colecciones. No importa cuál sea tu estilo, puedes adaptar los metálicos como más te guste. Esta tendencia es tan versátil que como sea se ve femenino y glamuroso. Accesorios. Empecemos con lo más común. Existen accesorios de todas las formas y estilos, marcas que se han enfocado en crear accesorios metálicos agregándoles su propio estilo y logrando algo realmente glamoroso y llamativo. Zapatos. Elegir el zapato indicado que logre completar nuestro outfit como nosotros lo deseamos puede llegar a ser todo un desafío. Afortunadamente existen zapatos metálicos que te ayudarán a darle ese giro diferente a tu atuendo.
Ropa. No le temas a los metálicos. La ropa de este estilo se lleva muy bien con todo. Si encuentras una falda plisada con este tratamiento, podrás llevarla con una camiseta o una blusa de botones y lograrás un look muy chic. Maquillaje. El brillo también puede ir en tu make-up. Recientemente, la influyente maquillista rusa, Marilla, fue autora de uno de los famosos retos de YouTube, creando algo increíble. Full Face Using Only Highlighters, el cual fue todo un éxito entre los bloggers y amantes del maquillaje. Marcas como Kylie Jenner también han optado por agregar metálicos en sus cosméticos y sin duda han sido todo un éxito. Skincare. Aunque no lo creas, existen unas mascarillas con un efecto metálico. Glam Glow creó un tratamiento facial y este ha recibido muy buenos comentarios y reseñas. Consiste en una mascarilla que elimina imperfecciones y deja tu piel muy suave, pero no es la típica mascarilla ordinaria. Además de ser funcional, cuando se seca, tiene un efecto metálico que la verdad se ve muy original y natural. Ahora que conoces un poco más sobre estas tendencias, no te las querrás perder por nada. Tómalas muy en cuenta. Ahí están esas recomendaciones para que usted se ponga bella siempre. Pero bueno, aquí en El Salvador tenemos esta sección tan maravillosa que se llama Yo Lucho, donde mostramos, Henry, esas personas como muchos de salvadoreños que están viendo centenares y millones de salvadoreños alrededor del mundo. Miren, que están todos los días luchando para llevar el sustento a su hogar. Exacto. Yo siempre digo, a nuestro alrededor tenemos cosas bellas, hay gente que hace maravillas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no abrimos los ojos, no nos detenemos a observar lo que hacen. En esta oportunidad, el Yo Lucho va dirigido ahí al centro de San Salvador, al centro histórico, que tal vez, como lo podríamos decir, en medio de una jungla de acero, concreto, bulla, ruido, sociedad, están esos trazos de arte, de esperanza, de consuelo, de alegría, de mucha belleza, que este salvadoreño se encarga de hacerlo día a día. Así es, esta es la historia de este salvadoreño luchador que vamos a presentar a continuación. Ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho. Ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Hola amigos, me encuentro una vez más en el Centro Histórico de San Salvador, donde hay miles de salvadoreños luchadores que todos los días salen de su casa a llevar el sustento a sus hogares. Hoy, aquí en Yo Lucho, conoceremos una historia más de un salvadoreño sobresaliente. Hola amigos, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es José Otilio Gómez, me dedico a dibujar retrato a mano, a lápiz. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a este arte? Bueno, se puede decir que me inicié desde pequeño en la escuela, pero ya en serio estamos hablando de 15 años atrás. ¿Cómo aprendió el arte del dibujo? Bueno, sí recibí clases, pero realmente me inicié al ver que estaba en la calle una persona no tan experta en retrato, pero al ver lo que él estaba haciendo retratos, no sé, me entusiasmó, algo que nunca yo había visto en la calle, y desde ese momento como que esa persona fue como el fuego que me encendió la llama para comenzar. Eso fue que lo vi aquí en el centro, aquí en el Parque Libertad. Yo a esa persona que estaba haciendo retratos, y dicen de que en el arte de la plástica, del dibujo, el retrato es lo más difícil de poder captar el alma de las personas en plasmarla en un papel. Sí, verdaderamente es tan difícil porque como el ser humano tiene que tener matemática, el rostro, simetría, bueno, para que Dios, pues, fue la obra que quizás hizo más perfecta. Me imagino que es la que más dedicó él más trabajo. Sí, el ser humano es difícil porque como aparte de tener carácter, personalidad, hay que captar parte de la psicología del ser humano, la anatomía,
El ser humano es algo, pero tan, tan difícil, porque, bueno, como hablamos, ¿verdad? Tiene matemática, tiene simetría, bueno, tiene tantas cosas el ser humano que es tan difícil. ¿Puede contarnos también cuánta gente depende de su arte? Bueno, sí, ¿verdad? Lo que es la familia, pues, en lo poco que podemos ganar, pues aportamos algo a casa, ¿verdad? Pero sí, sinceramente, veo que aquí en mi país, pues, la gente es bastante pobre en cuanto a eso de la cultura, de dibujarse. Quizás porque, bueno, casi la mayoría de la gente que me pregunta, quizás no anda los $3 que yo le cobro, ¿verdad?, por dibujarlos en persona. Siento que la gente quisiera hacerlo, pero el limitante realmente es el dinero. ¿Hasta qué grado logró estudiar? ¿Fue la universidad o solo fue al colegio? Sí, estudié con el pintor Miguel Ángel Orellana Artes Plásticas. Ahí estudié óleo y estudié lápiz. Estuve con este maestro, estuve ahí 5 años estudiando la técnica de óleo, estudiando la técnica de lápiz y estudiando al acrílico. José, sabiendo la carencia de cultura en este país, que la gente quizás no que menosprecie, pero que no apoya como se debería de apoyar, don José, cuénteme cómo nace la idea de poner el puesto aquí de dibujo justamente aquí en el centro de San Salvador, a la par de la Iglesia del Rosario, donde hay tanta bulla de buses, tanta gente corriendo. ¿Cómo nace esa idea de ponerlo aquí? Bueno, sinceramente, la idea de estar aquí, pues, eso, al ver la carencia de arte, yo me he como tomado el trabajo de ser promotor de arte, porque la idea mía es culturizar al pueblo. O sea, yo quiero que la gente sepa de lo que es arte. O sea, tengo cierto afecto más que todo por los jóvenes, que veo que se están perdiendo mucho, y el arte siempre ha sido el medio por el cual se puede como adquirir un poco de ¿cómo diría?, de aprecio a los demás, ¿verdad? En sí, la idea de estar aquí es esa, viendo la necesidad social que ha surgido aquí. Yo aquí no gano dinero, no gano poquísimo, es raro el que se dibuja, pero siento que mi trabajo, el llamado para mí es culturizar al pueblo. Don José, siendo todo un artista usted, cuénteme cuál es el mayor desafío de usted estar aquí dibujando y dando a conocer su arte. Bueno, mi decisión ha sido, y digo, no importa que no gane, porque realmente no gano, pero la misión mía es, la meta que me he puesto, es que aquellas personas que cuando yo vine me tenían miedo al dibujo, tienen miedo a dibujarse, tienen temor, tienen una como una cosa que les da, no sé por qué les da miedo que los dibujen, pero siento de que desde que vine yo acá hasta ahora, aquellas personas que me tenían miedo, que pensaban que yo era a ver qué hacía, hoy se dan cuenta de que sí, es interesante el dibujo, y hoy sí, esas personas ya me piden que las dibujen, aunque no me pagan, pero ya no sienten aquel temor. José, para ir terminando un poco, yo quisiera que también, mirando hacia la cámara, le pueda mandar ese mensaje a todos esos salvadoreños que dicen, bueno, aquí en este país no podemos salir adelante, está difícil la situación, y prefieren estar en su casa sin hacer muchas cosas, y si saben que tienen ese talento que Dios o el Ser Supremo les ha regalado, que lo pongan en práctica, y sobre todo, así como usted, que lo pone al servicio de la población.
yo creo en la juventud. Tenemos jóvenes aquí muy inteligentes, muy talentosos, y que por ahí podría ser el camino por el que El Salvador podría salir adelante. Nosotros podríamos ser productores de arte, sacando provecho a nuestro talento, a nuestra inteligencia, ya que no tenemos tantos recursos, no tenemos petróleo, no tenemos maíz, no somos productores, pero sí tenemos inteligencia, y es donde el Estado debería aprovechar a los jóvenes y a los talentos, debería poner mucha atención en eso. Bueno, José, no me queda más que agradecerle de verdad y esperar que siga teniendo éxito, y que aquí usted también haga la invitación para contarnos de su arte, que la gente también venga y se retrate. Muchísimas gracias por su tiempo. Soy José Otilio Gómez, soy dibujante y yo lucho. Y es así como aquí en el Centro Histórico de San Salvador existen trazos de lucha, con esta historia de José Otilio Gómez, donde el sol aquí en San Salvador y el mundo entero brilla para todos. Por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador de José Otilio Gómez, un salvadoreño más que está luchando ahí en esta jungla, como lo dice Henry, de concreto y acero, en el centro de la capital, aquí de este bello país, El Salvador, donde, bueno, están esos trazos de esperanza, y como él lo dice, tratando de apostarle a la juventud para que se culturice, para que estudien y para que pongan en práctica todos esos talentos y esos dones que Dios nos da. Miren, y fíjense que don José Otilio es una persona de buen corazón. Ya quiero que les conté la historia de lo que hizo, pero solo para que usted lo busque, para que se pueda acercar a donde él, a dónde está, por si no conoció, ahí en el Parque Libertad, los portales que están un poquito para bajito, ahí donde está la Iglesia del Rosario. Exactamente, sí, a un costado de la Iglesia del Rosario, ahí va a encontrar a don José Otilio. Imagínate, $3 una obra de arte. No, hombre. Sí, hombre. Debería costar más. Ahí, después, cuando ya estábamos terminando de hablar, me dice, mire, ¿sabes qué? Se me olvidó decirle, y yo, ¿qué? Le dije, que a mí una de las cosas que más me llamaron la atención, porque le pregunté que a quiénes había retratado, y me dijo que las dos personas que más le había impresionado retratar era un muchacho drogadicto de la zona que había llegado a quererse retratar, porque obviamente es un muchacho que no tiene familia, no tenía ningún recuerdo de él, así, tangible. Nunca entonces, tenía una foto de él. Nunca había tenido una foto de él, entonces quería hacerse un retrato. Y entonces esta persona le dio los tres dólares, pero él le dijo, no, te lo voy a regalar. Y entonces eso me llamó la atención, y dice que le impresiona tanto que una persona así sea capaz de retratarse, y no alguien que como nosotros que podríamos irle a dar esos $3 por una obra que vale más que eso. Mira, y la otra es de un señor, de un bolito ahí de los señores que duermen ahí, que con su infinito agradecimiento por haberle hecho ese retrato, porque no tenía tampoco una foto de él, y le dio los $15 que vale, porque vale $15 ya un trabajo ya más elaborado, y le regaló otros $15. Entonces, esas son las cosas que él dice que lo han marcado en su vida, y que agradece también a esas personas que están ahí cerca del centro de San Salvador, que muchas veces nosotros despreciamos por su condición, pero no sabemos qué trasfondo llevan para que ellos estén Mira, así. Mira, solo voy a decir algo, que a nivel internacional he visto en galerías de prestigio trabajos menores que este. Yo creo que trabajos así, talentos como este, deberían de estar en otro lado, así que apoyémoslo. Creo que talento en nuestro país hay, ahí está en las calles, pero hay que llevarlo a otros niveles, y todo depende de nosotros. Si usted tiene la oportunidad de pasar por ahí, busque a José Otilio, el dibujante, $3 le va a costar ahí su retrato, y mire qué bonito, en serio, yo me he quedado con eso, quiero ir, me voy a ir. No sé qué día voy a ir, pero ahí voy a ir es en ahí. El centro de San Salvador, a la par de la Iglesia del Rosario, ahí en esa callecita hacia abajo, enfrente del parqueo de la iglesia, ahí está él. Usted le pregunta a todo el mundo dónde está el dibujante,
y lo mandan a donde José. Conocidísimo en la zona. Ahí, conocido en toda la zona, ya toda la gente lo quiere. Al principio tenía un poco de miedo porque no sabían, bueno, y un dibujante aquí, ¿qué onda? Hay que rescatar algo de esto. Uh-huh. Siga sus sueños. Exacto. Si algo le gusta, luche por eso. Y es lo que nos ha demostrado José Tilio con esto. A pesar de la adversidad, a pesar de no estar en una mejor galería, a pesar de no estar en el mejor lugar, claro, él sigue haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, y eso es un llamado para usted también. Si hay algo que le guste, luche por conseguirlo. Llegue a sus metas, cumpla sus objetivos. No se canse, no se canse de luchar. Nosotros vamos a, aquí en El Salvador, continuamos, una pausa y regresamos. Muy bien, a esta hora de la mañana no podía faltar la sección más deliciosa de Hola El Salvador con el cocinero más querido por nuestros amigos televidentes a nivel nacional e internacional. ¡Hombre, muchas gracias! ¡Hola, mi querida! Simpática y carismática Celina Chanta, nombre de lujo también estar acompañando a mi querido Frank. Sí, adelante, chicos. Vámonos. Yo también me quiero unir rápidamente, pues, mandando las condolencias a todo el gremio artístico y especialmente a la familia de Isis Gallardo. Como usted decía hoy en la mañana, Isis estuvo unos días acá, cocinó, sí, y siempre fue bien alegre. Así que yo creo que la mejor manera de recordar a Isis es con alegría, siempre con sus chistes, con sus bromas, con sus bayuncadas. ¡Qué rico, así que, qué rico! Y con su baile también. Así que, Isis, hasta el cielo, pues, muchas bendiciones, ya estás con el Señor. Vamos a hacer algo rico ahora, como todos los días. Mi querida Celi, no sé, sí, si le ha pasado a usted, ajá, que de repente hace arroz y lo guarda en la refrigeradora y al día siguiente como que le da medio ñáñara. He de ser honesta, en la vida nunca he hecho arroz, se me hace algo difícil. ¿Es difícil? Sí sé, tengo claro un par de pasos, que se pone primero la cebolla, ¿vea? Después le puede poner, si usted quiere, elotito, pero nunca he hecho arroz. Es lo que más me costó a mí hacer. Vaya, hoy vamos a adelantar ese paso de hacer el arroz, sino que vamos a hacer la temática de que usted es una ama de casa. Ok, y ya tengo listo mi arroz. Ya tiene su arroz, pero aquí sus está. Hijos le dicen, ay mamá, otra vez el arroz de ayer, el arroz de anteayer, o sea, madura. ¿Qué va a hacer usted con ese arroz? Ok, le voy a poner ingredientes, voy, exacto, a auxiliarme de ingredientes. Vamos a poner, le vamos a dar vuelta al arroz y vamos a hacer algo, pero de plano, bomba. Okay. Vamos a hacer un arroz relleno. Mi estimado Freddy, cuéntenos. Bueno, con mucho gusto, Anabela y Carolina se unen al saludo a usted para, en especial, dice, a mi querido Frank, con Celina, que gracias, les encanta Anabela, esa dupla. Muy amable. Nombre, nice. Hombre, mucha atención, aquí están nuestros ingredientes para la receta del día, arroz relleno. Mucha atención, en casita vamos a necesitar una libra de arroz cocido, usted lo ve en pantalla, luego le agregamos 6 onzas de crema. Además, 2 yemas, qué color más intenso, precioso. 6 onzas de mozzarella, además 6 onzas de jamón, una zanahoria rallada, 5 onzas de queso parmesano, además 2 cucharadas de perejil, sal y pimienta para nuestro arroz relleno. Manos a la obra porque, como siempre, las recetas riquísimas. Adelante. No, si es que esta receta está... Hágase para acá, chula, por favor. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. Okay. Quiero parecerme a Selena en esta ocasión. No quiere que grite, Fran, y Leo, Fran, me arde tanto la garganta que no puedo gritar. A mí me duele la cabeza, entonces estamos coordinadas ahorita. Pero miren, Fran, el arroz relleno es lo mismo, it's the same, con el arroz capeado. Sí. Que mi madre así le dice, arroz capeado. Sí, lo que pasa es que... va en capas, okay, o sea, usted lo va dividiendo. Por ejemplo, mañana vamos a hacer un capeado de papas que no se lo vaya a perder. Entonces, capas o relleno es porque, okay, es lo mismo, viene siendo igual. Entonces, ahorita lo que quiero es que usted haga, sí, la primera capa. Perfecto. Tengo una fuente, acá la ve usted. Es de metal, es mucho más fácil de poderla conseguir, uh-huh, es mucho más fácil de manipular. Entonces, Celina lo que está haciendo ahorita ya está aceitada, debidamente aceitada, y Celina va a hacer una capa delgada de... arroz. Betsy Perla les envía muchísimos saludos también. Bueno, yo igual le mando un saludo a la Betsy. Betsy vino a cocinar, ella es una chef también, ¿así? Vino a cocinar. Y ahora, hace poco, se fue para las Europas y allá tuvo un niño precioso. Y pues anda aquí más o menos escribiéndonos en las redes de que está viéndolo. Así que Betsy, te mando un abrazo. Gracias. Estamos ¿sabe en cuándo live, fue? En vivo. ¿Sabe cuándo fue? Cuando se hizo el especial de Titanic. A
long time ago. No, el especial de Men in Black. Ah, Men in Black. Men in Black y ella vino. No, hágase para allá. Miren, estamos en vivo en ¿sí? O sea, claro, no, claro. Pero no, ya vino, está el pajarillo. No, iba en el live, ¿verdad? En donde a veces Facebook no. Live, Facebook no. Live, no. Ok, pero bueno, saludos. Porque iba a aprovechar porque una señora me dice, mire, no los puedo ver, pero cuando los transmiten, ahí estoy pendiente de la cocina. Ah, qué buena onda. ¿Cómo se llama ella? Doña Rutilia. Doña Rutilia, muchas gracias. Ajá. Mire, Frank, ¿está bien? Más o menos. ¿Sabe que a mí el olor, por ejemplo, de la albahaca, de la hierbabuena, me fascina? Ah, ¿y el pero perejil? El del perejil en particular, igual, el tomillo tampoco. ¿No le gusta? No, el olor no. Bueno, miren, eso es lo bueno, que para eso hay gustos. Uh-huh. Hay gente que no le gusta la albahaca y a mí me encanta la albahaca. Sí, yo me creo fascina. Que es cuestión una limonada, de hierbabuena. Sí, ¿está bien sí, así, sí. Frank? Está muy bien. Entonces, vea, ¿qué vamos a hacer acá? Con las yemas, uh-huh. Vamos a dejarlas ir por acá, vamos a poner un poco de crema y vamos a mezclar la crema con las yemas. ¡Qué bonito me está quedando! Fíjese que sí, realmente sí. Y eso, bueno, un dato interesante es que cuando vaya a hacer un arroz capeado o un arroz relleno, ocupe arroz blanco, no el arroz precocido, porque el arroz blanco liga mejor. Para muestra, ahorita la Celi me acaba de acordar, vea cómo se está compactando perfectamente bien. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner acá un poco de zanahoria, ajá. Porque pues estamos hablando de que estamos en octubre. Y ¡las que picuchas! Y el mes de la prevención del cáncer también. Voy a comprar picuchas, fíjese, también con mi bebé. ¿Sabe? Yo lo hice una vez y alguien me la bajó. Y desde entonces le echaron coca. Yo no sé, yo estaba así, de repente un tipo llegó y me le voló la cola y ¡pum! Se cayó la mía. Le echaron coca, entonces, ¿verdad? Desde ahí terminó. Sí. Yo no sé, yo no. Desde ahí mi gusto por las picuchas terminó. ¡No, hombre! No creo. Sí, una cólera, o sea, yo estaba tranquilo. ¡Tanto así! Entonces usted si hubiera conseguido otro enrollador más chivo con el del cubo. Hubiera conseguido una mi rama, algo para darle. Yo no estaba haciendo, yo estaba. Es que ese contento. Es el chiste con la picucha, que el le hagas el coquillo. Para la mí picucha. El chiste era subirla, si me costó un montón. Yo tengo traumas de mi niñez. Vamos a poner sáquelo, ahora, mire. Sáquelo. Sí. Jamón, si usted quiere poner las lascas enteras, si no, le va a poner lascas pequeñas, como usted guste. Ahí esto es al gusto. Mira, y vamos a poner el queso, chulo. Sí, delicia. Acuérdense que estamos haciendo este arroz relleno o capeado. Aquí sí, mire, no tenga piedad. Si usted quiere ocupar mozzarella, si usted quiere ocupa quesillo, ocupa enredo, vamos a darle una segunda capa. ¡Qué rico! Y bueno, supóngase que ya terminamos. Aquí usted le va a poner la mezcla. Vale, démosle. No, dele. Estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que usted, depende de cómo tenga usted la fuente o el, así se llama realmente, la fuente donde va usted a hornear. Si es muy pequeña, si es muy delgada, tal vez dos capas. Si es un poco más grande, le va a poner hasta tres capas. La idea es ir haciendo, y por eso el nombre, capeado. A mi madre le fascina, fíjese, el arroz. Es que es rico, y mire, la idea es que si usted tiene un arroz del día anterior o de dos días, le puede dar vuelta a esa creación y ya, wow, para su familia, para sus hijos, para su esposo va a ser otra cosa. Santito, le voy a decir, hacerme un arroz capeado ahora. Ay, Angelina, ni queso tiene, me va a decir a Santito. ¡No hay! Compré el queso, Angelina, ni la zanahoria ha traído, me va a decir. Y hurrur. Vaya, entonces, ya que tengo esto acá, saludos a Santito. Santito, cuando usted quiera. Vamos a cocinar solamente ahí que Celina termina la construcción. Le dije un día de esto, Santo, ¿es en serio? Dice Frank que va a venir a cocinar con vos. Angelina, sin la cocina de Ole bonita, la suya es toda fea. Así me dijo la Santito. Ojalá tuviera usted esa cocina, pero, me dijo. Pero mire, Celina, no, la verdad es que la cocina de acá es muy linda. Pero la verdad es que, ay, no sé, aguantarla. ¿Ah? Usted también ha de ser un poco difícil, fíjese. Me imagino. ¿Qué más? Este es porque como ahorita acabo de construir en mi casa, por eso me dijo que era fea la cocina. Ah, ya. Vale. No, mentira. Entonces vamos a poner acá la segunda capa de queso. Lo vamos a hacer ya un poco al veloz. Pero la idea es capearlo muy bien. ¡Qué rico! Mire. Y acá vamos a poner la mezcla de la crema con las yemas. ¡Punto! Ahorita que escuché hablar a Xiomara, hay gente que le pone mostaza al arroz.
No sé. ¿Ella? ¿Verdad que sí, Xiaomi? No, no sé. Yo nunca lo he visto, pero la cocina es... Una, Xiomara Lisette, ¿o es al huevo que le pones mostaza? Bueno, mire, yo tengo un primo que le ponía miel a los huevos. Al huevo le pone mostaza. No, pero está bien, o sea, no, o sea, es un gusto, pues, realmente no, la cocina no está nada escrita. Vea, al final ponemos un poquito de perejil recién picado, vamos a poner acá el queso parmesano, que es el que me va a servir para gratinar. ¡Sí! ¡Se lo prometo, Chele! Sí, sí, tiene razón, Celina, tiene razón. Le pone, una vez fuimos a la playa y entonces yo le dije, tú cocinas y yo sirvo, le dije. ¡Oh, sí! Está bueno. Y le pido, ¿qué estás haciendo? Mostaza al huevo. Sí, y yo creo que también echaste al arroz, fíjate. Bueno, ¿qué le da un... Pero no, pero la pregunta es, ¿le gustó? Ya, o sea, me pasó, son me cosas, comieron los amelés, nada me está escrito en la cocina, si usted sí, le quiere comer, que me... hágalo. Pero mira, bye. Aquí no le llama la atención al chef. Ah, pero es que este no come nada. Ah, bueno, o sea, es el otro pisto. Entonces ya tengo aquí el arroz, vea, como, y lo va a llevar al horno a 250 grados por 20, 15 minutos aproximadamente. Y esto le va a quedar, ya le voy a explicar cómo, mire, así. Mm. Está un poco caliente. Pero ahí está. Me acabo de ver en la tele y me vi bien delgada. Soy sí. tan flaca. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que así estás, realmente. Sienta. Bueno, ya le puse un poco de perejil. ¿Qué le importa que me veía delgada? No, está guapísima. Que, mire, ¿puedo probar o le va a tomar la foto y hasta después puedo? Páseme un plato y lo vamos a emplatar y después. Entonces, si usted nota, el queso se gratinó perfectamente. Dos, tres, trae tu plato también. ¡Qué delicia! Me encanta, disfruta la cocina, mi Frank, querida Celina. Por cierto, yo, a mí no me gusta pasar adelante. ¿Suerte que le duele la garganta? Sí, me duele. Menos mal. No, ay, a mí no. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te duele la garganta? Sí, me, creo que me va a dar gripa. No mire. No te preocupes. ¿Le va a dar qué? Gripe. Ah. ¿O gripa? ¿Le va a dar gripa? Cualquiera. ¿De dónde estás hablando? Mire, ya viene diciembre. A mí no me gusta ir como que ya estamos en diciembre y ya fue el año. No. Pero para que usted lo tome en cuenta desde ya, Francisco Arevalo puede llegar a cocinar si usted tiene alguna, ese sonido que acaba de hacer, alguna fiesta de su empresa o para las graduaciones, si usted quiere hacer en su casa alguna cena para los jóvenes, Francisco Arevalo puede llegar, preparar una de las delicias que hacemos aquí en Hora El Salvador, ¿sí o no? Claro que sí, para eso estoy. Y quedar bien con la familia. Sí, no, si quiere algún supavito o algo, avíseme, bueno, ya que empiezan desde el Día de Acción de Gracias, ahí estamos a la orden. Ahí está, mire, la receta la va a encontrar en Facebook, en mi página, Chef Frank Arevalo, donde va a encontrar todos los ingredientes en las fotos donde están las recetas. Sí. Así que, Celina eventualmente le va a hacer promoción también. Sí, bien, me estoy pendiente. Chef Frank Arevalo en me Facebook. Va la piscucha, si no, en Instagram es @ChefFrankArevalo. Y así como si a usted le gusta ponerle al huevo mayonesa, mostaza, salsa inglesa, hágalo, porque la cocina es universal y lo importante es que usted coma rico y esté en paz. Eso provecho, sí, es importante. Vamos a probarlo, Freddy. Se ve que está. ¿Está el suyo? Sí. Tasty. Saludos a la tía Tasty. Si de casualidad me está viendo, me llamó el sábado y le dije, tía, ya le llamo. Y se me olvidó. Perdón, tía. ¡Auch! Tasty. ¡Auch! Tía Tasty, le mando un beso y un abrazo. Que Dios me la bendiga. Bueno, ¿a qué seguimos? ¿A qué seguimos? A lo que Freddy quiera. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Freddy? Vamos con estas chicas preciosas, por supuesto. Allá, al otro extremo. Allá, hasta el otro. Vamos, chicas. Oh, bueno. Hasta allá. ¡Ay, es! Bueno, continuamos aquí en El Salvador en este martes y quiero decirles a todos ustedes la importancia de alimentarnos y sanamente, pero también darles esos consejos a usted que tiene problemas de colesterol. Ahora les vamos a mostrar esos consejos para usted prevenir el exceso de colesterol en el cuerpo. Si en el último examen médico el resultado reveló índices elevados de colesterol, probablemente una de las primeras decisiones que tuviste que tomar fue modificar tu dieta. Lo que quizás no sabes es que haciendo unos pequeños ajustes, puedes convertir tu dieta en una cura incluyendo alimentos que reducen los niveles del colesterol. Te invitamos a conocer algunos de estos alimentos. Avena. Con simplemente comer más avena, por ejemplo en el desayuno, el nivel de colesterol se reduce alrededor de un 5,3% en 6 semanas. Vino tinto. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Madrid, beber vino tinto reduce el colesterol entre un 9 y un 12%. Salmón y pescados grasos. Quizás piensas que al tener colesterol es mejor mantenerte alejado de las grasas. Sin embargo, depende más bien del tipo de grasas, porque las grasas omega-3 presentes en el salmón y pescados grasos
son indispensables para regular tus niveles de colesterol. Frutos secos. ¿Quieres un snack que te haga sentir satisfecho y al mismo tiempo ayude a reducir los niveles de colesterol? No busques más. Los frutos secos son los que necesitas. Comer 40 gramos de nueces 6 veces por semana durante un mes reduce el colesterol en un 5,4%. Té negro. Según un estudio, el té negro reduce los lípidos en la sangre en un 10% en solo 3 semanas. Otra excelente razón para beber más té. Frijoles. Si necesitabas un motivo para incluir más frijoles en tu dieta, aquí lo tienes. Según una investigación de la Universidad Politécnica de Arizona, añadir un cuarto de taza de frijoles a las comidas reduce el colesterol hasta en un 8%. Chocolate. Amarás saber esto. Consumir chocolate negro o semiamargo aumenta los niveles de colesterol bueno, HDL, en un 24% en solo 12 semanas. Así que adelante, come ese trozo de chocolate sin culpa. Incluir estos alimentos en tu dieta te ayudará a reducir el colesterol. Lo mejor de todo es que no debes dejar de comer, sino aprender a comer aquellos alimentos que le significan grandes beneficios a tu organismo. ¡Ah, bueno! ¡Ya nos vemos! ¡Ya terminó el programa! ¡Hasta mañana! Todavía no. Bye. Nos declaramos. Todavía no. Adiós. Los queremos. Adiós. Nos vemos mañana a las 8. Xiomara, nos hemos portado bien. Nos ha puesto la batalla del doblaje y nos hemos esforzado y hemos bailado. Hemos venido temprano. Edwin ha venido temprano. Y nos castiga. O no viene. O no viene. Y no cree. Sabemos por qué no viniste, Edwin Mauricio. A lo que quiero llegar es que nos ponen en vergüenza pública. Nos expone. Nos expone. La mira, gente nos ve así, como por, dice por, mi mami bonito, Diosa caraqueña, por fuera. Ajá, de Diosa caraqueña. Y aquí va así. Entonces, vamos a jugar de la ortografía. ¿De qué se trata? Aparecerá en la pantalla una papi, imagen. Papi, apaga la tele. Cabal. Mario Andrés y Michelle andan en el apá colegio. Apaga la bendito tele. Dios. Entonces, aparecerá una imagen, por ejemplo, de un muñequito y nosotros vamos a poner el verbo de lo que está haciendo el muñequito. ¿Cómo no? El verbo es el acción. ¿El verbo? Entonces, las tipos de palabras son. El verbo que no es un lado que sale en la, Biblia. No. El verbo. Ese es proverbio. Ahí proverbio. Ya yo como estamos de perfecto. Es la acción. Está bien. Y entonces aparece, por ejemplo, un muñequito y si está saltando, entonces usted va... Ah, por eso dice Arjona en la, canción. Eso, es verbo, no sustantivo. Ah, ¿cómo no? O sea que actuar, no vamos a adivinar el muñequito. ¿Ah? O sea, no vamos a adivinar quién es el muñequito. Cabal. No. Ah, vamos bueno. A ver. Inicia Luciano. ¡Arjona! Al mal paso de reprisa. ¿Cómo no? Y Meli, ¿vale? Nuestra narradora. Vamos, Meli. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Henry o la Lore? ¿Por dónde empiezan, Meli? Luciano. ¡Qué lindo, Luciano! ¡Qué lindo, gracias! ¡Eres mi vida! ¡Eres todo lo que he esperado! ¡Tus palabras siempre me han sanado! Aunque a veces fallamos, pero escribimos bonitas canciones, niña. ¡Perfecta! ¿Está bien? ¡Ahí es! ¡En la cantada no se ve la ortografía! ¡Vamos, Luciano! ¡Estamos contigo! ¡Te queremos! Ojos. A ver, verbo a ver. Mirar. Por ejemplo, vete a ver qué pasa allí. ¿Y el muñequito? ¿Cómo se escribe? Ahí está la imagen. A ver, chama. ¿Cómo así? ¿El qué? Vete, toda la oración. Vete a ver qué. ¿Cómo se escribe a ver? ¿Cómo se escribe a ver? El verbo mirar, por ejemplo. Ay, vete ¿por a ver qué pasa allí. A ver. ¿No? Bien. Vaya. Así. Ah, una oración. Vete a ver, va. A ver. Bien, el verbo. La palabra a ver está bien. Ajá, escrita. Solamente tienen que escribir a ver. Ah, va, la palabra, porque verbo, Meli, porque cuando usted pone eso, a ver de ver, pero cuando usted pone a ver de a ver, es otra cosa. Ajá. Gracias. A ver de a ver. De ir a ver es este. Es otra cosa, va. ¡Punto! ¿Te vieron? Está bien, Lucho, gracias. Ya vio. ¿Cómo usted que yo escribo en taquigrafía? Pero quiero decirlo nuevamente, bendito Dios, que yo canto. A ver. Está bien. ¡Sí! Bien, Luciano. ¿Quién va? Lorena. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, cabal. Es el otro de a ver es de ahí. De ahí. No de a ver, sepa. Ay, es la conjugación del verbo haber. Por ejemplo, hay 3,000 huevos en esa granja. Buenísimo. Facilísimo. Ay. Vamos, campeones, está fácil. ¿Por qué no pasé yo? Está bien.
Ay, correcto. Correcto. Porque entonces, Meli, porque hay cuando usted cocteles. Pone... Hay cócteles. Hay cócteles. Hay cócteles. Correcto, porque amor, cuando usted pone amor, hay amor. Este dolor, hay. Bueno, ¿cómo no? Amor, ¿cómo no? Amor, sí, vale, voy a borrar. La otra ¿quién va? Ahí. Vos, ya que estás ahí. ¡Para, pues! Sí. Mira cómo, me soplajo. Sí. Ya que me ahí, me meten en ahí y ahí. Ajá, allí, ajá, allí, ajá. Con ay, Meli, eso no es, era lo difícil. Pero se pone ahí, de H. Ay, Meli, hay alguien ahí. Un tilde ahí. Vea que es de ahí, de ahí. Estar ahí. Allá. Es un adverbio e indica de forma poco precisa un lugar alejado de la persona que habla. Por ejemplo, allá. Voy a empezar con ahí, desde el lugar, ajá, ajá, y allá. Solo escribí la que te pide, hombre. ¡Cállate! ¡No! Vale, ahí está. Ajá, allá. No, escribí la que te pide. No, ya, bueno, ahí o allí. Ajá. ¿Qué me dijo? ¿Qué allá. Pusiera cualquier? O sea, allá. En la cima. De en la cima de la montaña. Allá en la cima de la montaña. Va. 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 Allá de ver. Allá, porque eso cuando se pone ahí, este lugar, ahí. Ay, ya, no digas nada, te estás hundiendo vos sola. No, porque la H y ya, y la respuesta. Pero. Ahí está, allá. Allá es un adverbio. E indica la forma precisa, un lugar alejado de una persona que habla. Sí, gracias, Meli. ¡Punto! Así se ve como que te mueve la placa, ¿no? No tengo placa, no sea tú. O sea, no. A mí la gente va a decir que tengo placa. ¿Cómo que digan que tengo placa? Jamás. Jamás. No. Ay, no. Ay, es una interjección que expresa emoción, dolor, alergia, etc. De ay. Ahorita sí que lo vea mi madre. Ay, me pinché. Ay. Le acabo de dar la explicación. Muy bien, muy bien. Sí, es que es cierto. ¿Cómo es? Claro, solo recordar que en español tenés que escribir los dos signos. Ah, sí. Oh, oh. Ajá, sí. ¿O sí? Ah, es que no dijiste lo suficiente. Tenías que haber dicho. Ay, le tenías que haber dicho. Sí, es que uno es haragán. Igual cuando pone la frase yo, igual solo lo termino y hay que poner ambas, ¿verdad? ¿Qué? Correcto, Mel. Correcto. Hay cócteles, amor. Con H. ¿Pero por qué estaba Mourinho así? Quizás le acababan de meter un gol a su equipo. Ay, no ganaron. Ajá, no ganaron. Ay. Ey, por cierto, Mourinho, ¿de quién está iba, entrenando? Es la conjugación del verbo ir. Por ejemplo, yo iba caminando por el parque. Otra buena. Ay, no, y esa letrita, Henry Urbina. Sí, la pizarra. Tenés toda la pizarra. Cabal, disculpa. Que no todos tenemos plasma, disculpa. Va, cabal. Muy bien, muy bien. Cabal. Todo con mayúsculas. Muy bien. Si lo pones, el otro es del impuesto. El otro es del impuesto, correcto. Vas tú, hoy querido sí. Luciano. Ayo. Bueno, la primera fue chiripa, va. Y ahora no se mira. Decirle que lo vuelve a escribir. Ya, Xiomara, ya todos ganamos. ¡Bravo, un aplauso! ¡Bravo, Pancho! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 De calentamiento. Sí, o sea, es para la vida. Ese era el dulce. Era el dulce, sí. Sí, pues. Ya, vámonos, ya estuvo. Mira la cara. Aprovechando, pues, sígame en Facebook como Luciano Morán Oficial, en Twitter como arroba Luciano Morán, en Twitter Luciano, como, dígame. Vaya, híjole. Es construcción hecha de cualquier material para cercar un terreno, finca, etcétera, en especial la que se está hecha de estacas, tablas o tela metálica. ¿Quién? ¿Él o yo? Uh-huh. Ajá. Vaya. No, te lo juro que no, te lo prometo. Y la doble. Sí, yo no lo estoy diciendo. Sí, va. No sé, me va a regañar, se estaba una cena. Ah, perdón. Sí. No, es que termine, Luciano. Sí, no, me equivoqué, me equivoqué. No, dicen, eso es complicado, está bien, es una de las complicadas. Espérame. Vamos, Luciano. Y después que está así, no sé cuál es todo, me equivoqué. No puede ser. Mira, este es difícil, la valla. Sí. Vaya. No, eso es difícil. Ay, no. Vamos. No voy a mirar para allá para que veas. Vamos. Ay, ahí está.
estoy quitando. Y el Henry, mira cómo así se es. Usted lo prometió. ¿Cómo se pone? No, ya nos van a contar. No te voy a damos mirar. El resultado. Así va. Así. V-A-L-L-A. Ay, tan lindo, ¿cómo es según vos? Pues sí, me equivoqué, ¿no? Vaya, pues, ahí sabes. ¡Por la lucha! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Mamá! Es que si Omar, mi mamá no me está viendo. Mi mamá no me está viendo ahorita, gracias. Un saludo para la maestra de lenguaje. Un saludo para la señora de Campos, colegio. Explica la diferencia con la otra, con la La diferencia. Hay tres formas. La diferencia es que. ¡Vamos a una pausa, regresamos! Este es el Salvador. Era una de sus canciones más, obviamente junto con la del gusano también, pero señorita Laura, por la voz peculiar que Isis también le metía, le daba otro toque también, y el macho panzón. Bueno, la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono con Isis, le hablamos de ahí abajo del departamento de producción, hoy con esto de la batalla del doblaje, y entonces nos saludó, vea, yo, ¿aló? Y empiezo, ¿y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Porque es lo que les decía, ella al inicio decía, la gente me marca con esta canción, sí, me Instagram, matar el en su Instagram ahí aparece la que mata el gusano. Es cierto. Así está en Instagram y la verdad que qué chivo que también pudimos disfrutar, conocerla y por supuesto recordarla de esta manera, con alegría, con esa felicidad que ella la caracterizaba, con esa sonrisa y con esas cosas picarescas que decía en todo momento, y por supuesto que Dios dé fortaleza a su papi, a su mami, a su abuelita, a sus hermanos, a todos, así que a todas las personas que la amaban, estaban muy de cerca de ellos y pasaron con ella todo este proceso, también su embarazo, y bueno, ahora tenemos dos ángeles en el cielo cuidándonos y por supuesto llevándonos buena música. Y hay que recordar a esa mujer, como lo decíamos al inicio, con una gran sonrisa, con todo el carisma que ella tenía, con toda la música que nos dio, así que bueno, ahí vamos a estar siempre pendientes de todo ahí, el legado que nos deja, y bueno, seguir escuchando la música de Isis Gallardo, que vino por aquí. Osvaldo, que es quien por supuesto ha estado muy al pendiente también, difícil porque hace unos días también su tía abuela falleció, sí, también, entonces el apoyo de verdad de toda la familia de Ora El Salvador, de RCM y de todas las personas que les guardan un cariño increíble, sí, se ve manifestado. Ya tenemos también los datos, ¿verdad? Lo pasaron a producción por si usted quiere acompañar también a la misa para Isis también, donde estará el cuerpo presente y demás, también se los vamos a pasar para que ustedes puedan acompañar. Comienza ahora a partir de las 2 o 3 de la tarde, para ya vamos a enfatizar bien el dato. 3 de la tarde, uh-huh, dicen por ahí. Uh-huh. Bueno, pero bueno, también a los fans decirles, bueno, a los fans de los cocodrilos y también a los cocodrilos, a sus bailarinas. A sus bailarinas, todos, nuestro más sentido pésame, pero sabemos que ya está Isis en un mejor lugar. Y bueno, toda la familia de nosotros siempre sentirnos orgullosos del cariño que ella también nos tenía. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Esto es Ora El Salvador. Bueno, ahí está, miren, Isis Gallardo, la velación martes 11 de octubre, o sea, hoy a las 3 de la tarde en Sala de Recuerdo en Montelena también. Ahí está la información y pues bueno, para que puedan estar acompañando también a toda la familia, si me regalan ahí. Para seguir brindando los datos, gracias. Miércoles 12 de octubre a las 2 de la tarde en Montelena. Y bueno, la inhumación al miércoles 12, o sea, el día de mañana, a las 3:30 en Jardines del Recuerdo. Y habrá un novenario pendiente de confirmar también para que todos sigamos pendientes. Pero bueno, ahí está, definitivamente hay, esto nos muestra de que hay que disfrutar, vivir el día a día y como, bueno, los testimonios que hemos estado teniendo desde ayer y hoy también, que nos dan esa esperanza y ese, por supuesto, esa luz de vida. Así que feliz con día. Esto hasta nos mañana. Vamos. Que Dios lo bendiga a todos. Y nos vemos el día de mañana a las 8:30.